Presentar José María Arguedas, Los Ríos Profundos, esta hermosa edición que forma parte de la colección conmemorativa de la Real Academia Española y la Asociación de Academias de la Lengua. Y como saben todos, esta colección lleva ya un buen número de libros editados, de nuestra editora. Ahora los comentará, no le robo ese trozo de su discurso. Este en particular es un libro muy adecuado que pensamos especialmente para cuando el Congreso se iba a celebrar en Arequipa, porque Arequipa es un lugar, digamos, antonomástico del mestizaje. Allí se ha producido una, digamos, contacto de culturas antes de que llegaran los españoles hasta arribar a la cultura incaica, y desde los incas para acá pues ha sido un crisol realmente de culturas muy importante. Hay un zumbido de fondo muy... Sí. Sí. ¿Se puede? Ah. Son los raperos. Están los raperos en el fondo de... ensayando. Digo antes y después de la presencia de la colonización española, y José María Arguedas es un representante realmente de una idea de mestizaje que no es la común, que no ha consistido en su mestizaje, como él protesta mucho en sus textos, en una aculturación castellana, sino más bien en el respeto, la vigilancia y el mantenimiento de su cultura original, que es la cultura lingüísticamente quechua. José María Arguedas aprendió de niño quechua como su lengua familiar y solo después supo castellano. Fue fundamentalmente un antropólogo, eso a la base de sus informaciones de antropología se hizo novelista, pero primero fue una persona muy cuidadosa de estudiar la cultura propia de las lenguas y las comunidades originarias de su país. Y estuvo muy implicado, como probablemente veremos en las explicaciones de esta tarde,
en la conversión del indigenismo también en una ideología política, en la que él participó de la mano de la gran corriente indigenista que se desarrolla en toda América, muy especialmente a partir de la Revolución Mexicana que concluye en 1917, todo ese periodo, y en Perú, pues a partir de una generación de escritores y políticos, entre los cuales pues quizá el más influyente fuera Mariátegui, a quien Arguedas sigue mucho su ideología en sus escritos. Los Ríos Profundos es uno de los escritos de Arguedas, una de sus novelas. Creemos, me parece en común, los que hemos contribuido a prologarla o a estudiarla, la más importante de todas, la más significativa. Y bueno, se ve en ella pues un manejo realmente de la cultura originaria, de la cultura castellana, muy singular, muy, muy importante. Bueno, yo no anticipo mi propia explicación. El libro va precedido de unos estudios preliminares que han hecho Mario Vargas Llosa, en buena medida procedente del ensayo que él publicó en su día de la... La utopía arcaica. ¿Cómo era? La utopía arcaica. La utopía arcaica. Sergio Ramírez, por otro lado, y yo mismo, y luego también unos epílogos estudiosos en los que han contribuido Alonso Cueto, Marco Martos y en fin, queda un libro realmente muy, muy bonito, muy redondo, muy apetecible de manejar y bellísimo, como ven, por otra parte. No hablo más por el momento, le doy la palabra a Pilar Reyes, que es nuestra editora, directora editorial de Alfaguara. Muchas gracias, director. Voy a leer. Los editores, creo que somos la antípoda de lo que va a pasar en esta sala cuando se acabe esta sesión, que hay un taller de rap, que es la improvisación total. Nosotros, bueno, por lo menos yo, improvisar palabras me cuesta mucho trabajo, así que en este formato siento lo acartonado que puede ser, pero voy a leer una breve introducción. Desde el año 2004, Alfaguara acompaña a la Real Academia Española y a la Asociación de Academias de la Lengua Española en la aventura de editar la hoy ya emblemática colección de ediciones conmemorativas. Existe una coincidencia feliz entre los objetivos de las academias y la visión editorial del sello Alfaguara. Por una parte, tanto ellas como nosotros defendemos la idea de que el español es una patria común, y esto marca nuestra misión de establecer puentes que permitan que la literatura viaje por el vasto y diverso territorio de la lengua. Por otra, creemos que las grandes obras escritas en nuestro idioma son un patrimonio y una herencia compartidos, y así lo transmitimos a nuestros lectores. Para un sello literario como Alfaguara, el proyecto de crear y publicar una colección formada por la mejor literatura en español en ediciones definitivas, a precios populares y avaladas por la Real Academia Española y la Asociación de Academias, es la mejor plasmación de ese objetivo. Casi dos décadas después de la publicación del Quijote, que se presentó en el Congreso de la Lengua Española que tuvo lugar en la ciudad argentina de Rosario y con el que se echaba a andar la colección, hoy estamos celebrando que ve la luz su 13º volumen, Los Ríos Profundos, la obra más emblemática del escritor peruano José María Arguedas. Hace unos pocos días, el diario El Comercio del Perú, para celebrar sus 70 años, hizo una encuesta a un número igual de críticos y escritores preguntando cuál consideraban la novela más importante escrita en el Perú en los últimos 70 años. La novela que hoy presentamos obtuvo esa distinción, ser la novela mayor en 70 años de modernidad literaria. La razón es clara. Mientras Arguedas narra la decisión de dos universos irreconciliables, el de los indios explotados y el de los hacendados explotadores, el lenguaje que crea sugiere, en cambio, que esa armonía es posible. Es una paradoja magnífica. Todas las desventuras, injusticias y penalidades familiares, escolares y sociales, el tejido argumental de la novela, pueden ser expresadas por fin a través de un lenguaje nuevo, una literatura que por primera vez es capaz de nombrar aquello que antes era solo sociología o folclore. Los Ríos Profundos cumple así la promesa que hiciera el Inca Garcilaso de la Vega en la Florida del Inca 350 años antes.
armonizar más que contraponer la doble raíz sobre la que se nutre el mundo andino después de la conquista, y ese gesto es tanto ético como estético. En los ríos profundos, el quechua permea, invade, matiza y nutre el castellano, a la vez que el español muestra la madurez y el vigor suficiente para convertirse en la plataforma sobre la que, de manera plena, se desenvuelve la más fina de todas las sensibilidades andinas modernas. Es un equilibrio hermoso y precario el alcanzado por Arguedas, un balance que encarna con perfección Ernesto, el protagonista de estas páginas, un muchacho de 14 años que pareciera sugerirnos otra contradicción conmovedora. A pesar de ser la culminación de dos tradiciones milenarias, el Perú y por extensión América Latina es una idea joven, inacabada, en formación y por eso mismo conflictiva y esperanzadora. Para nosotros, la publicación de esta edición conmemorativa constituye una doble alegría. En primer lugar, porque vemos crecer con ella esta colección de la que nos sentimos tan orgullosos, pero también porque nos permite continuar con nuestra vocación de difusión de la mejor literatura escrita en nuestro idioma. No son muy numerosas las ocasiones en que un editor puede disfrutar del reto que supone la divulgación de obras y autores que han adquirido la condición de universales e intemporales. Esto es así con José María Arguedas, pero también con el resto de los autores y obras que conforman la colección de conmemorativas. Quiero concluir estas palabras con nuestro agradecimiento a los herederos de José María Arguedas por su apoyo cómplice e incondicional en este proyecto, a la editorial Cátedra, a Sergio Ramírez, Alonso Cueto y Marco Martos, que nos acompañan en esta presentación y que generosamente nos brindan la oportunidad de acercarnos a José María Arguedas a través de su inteligente lectura. A Mario Vargas Llosa, quien no nos ha podido acompañar presencialmente, pero que lo hace a través del texto magnífico incluido en esta edición sobre un autor de sus afectos, a quien ya le dedicó un libro formidable titulado La Utopía Arcaica. A las academias por seguir confiando en nosotros como editores de sus conmemorativas y en especial a la Real Academia Española, a su director, Santiago Muñoz Machado, y a la Academia Peruana de la Lengua, por la edición y coordinación de este espléndido volumen de Los Ríos Profundos, que hoy pasa a formar parte de esa biblioteca de los mejores autores en lengua castellana. Intervendrá ahora don Marco Martos, de la Academia Peruana de la Lengua, que ha estado esperando que el Congreso se celebrara en Arequipa hasta el último segundo y ha trabajado muchísimo porque así fuera. De todas maneras, nuestro agradecimiento quedará siempre pendiente de resarcir, a ver si puede ser con el retorno a Arequipa del Congreso. Muchísimas gracias, Santiago Muñoz. Y muchas gracias a ustedes por estar presentes aquí en esta tarde, cuando hay otras sesiones, otros intereses que llaman en Cádiz. Yo quisiera expresar, en nombre de la Academia Peruana, de la que ya no soy el director, pero lo he sido hasta hace poco, y espero que me perdone Eduardo Hopkins, el agradecimiento de la Academia Peruana de la Lengua a la Asociación de Academias por haber aceptado en Córdoba, hace unos años, la publicación de este libro. Me parece increíble que ahora lo tengamos entre manos, porque con todo lo que ha pasado en este tiempo, solo tristezas hemos tenido los peruanos. Entonces, mi agradecimiento especial pues a Santiago, a Mario Vargas Llosa, por supuesto, a Alonso Cueto, a Sergio Ramírez, a Ricardo González Vigil y a Carlos Domínguez, una persona que nadie menciona, pero que es el artífice de llevar este libro a la imprenta. Me parece un genio de las ediciones. Lo conozco hace 20 años. Bueno, dicho esto, quisiera empezar con dos breves anécdotas. A los 10 minutos me voy a avisar él. En 1966, cuando ya había publicado Los Ríos Profundos, y muchos lo habíamos estudiado en la universidad, José María Arguedas concurrió a una invitación de escritores jóvenes en ese momento que hacíamos un congreso, un encuentro de escritores jóvenes que se hizo en la Universidad de San Marcos y en la Universidad Nacional de Ingeniería. Y en un acto que se llevó a cabo en la Universidad Nacional de Ingeniería, invitamos a José María Arguedas a dirigir unas palabras.
Y yo me puse, francamente, en la primera fila y José María Arguedas comenzó a dirigirnos la palabra y estaba de pie a un metro donde yo estaba y lo miraba, miraba todos sus gestos. Y él nos contó un cuento maravilloso que se llama El sueño del pongo, que todavía no había publicado. Es un cuento, un pongo es un individuo que sufre. Es la última persona en una hacienda, en un fundo, el que todos desprecian. Y en el cuento, este pongo le dice al hacendado que él es un miserable, un hombre lleno de llagas, un hombre que no vale para nada, etcétera, etcétera. El cuento, el sueño, porque es algo que ha soñado, que le está contando, termina con esto, que sueña que el hacendado le lame las heridas. Lo cura con un acto físico. Y ya suponen ustedes ese final. Cuando José María Arguedas llegó a este punto, empezó a llorar. ¿Se imaginan ustedes tener 20 años y tener al lado a José María Arguedas llorando? No me he olvidado jamás. Paso a una segunda anécdota, que es muy corta también. En Grenoble, 1988-89, hubo un homenaje a José María Arguedas de ponencias, un congreso de 20 intelectuales, y el anfitrión era Roland Forges, un especialista también en Arguedas, y entonces dijo algo que se conecta con algo que tú dijiste, que aprendió primero español y luego quechua. Quechua después español, al revés. Perdón, quechua primero y español después, es lo que ha dicho Santiago. Bueno, Forges dijo exactamente lo contrario. Entonces, el profesor de quechua de la Universidad de la Sorbona de París 8, apellidado Yaranga, un peruano quechua hablante, dio un golpe y dijo, eso es exactamente al revés. Bueno, los lingüistas consideran en que es posible aprender dos idiomas al mismo tiempo, que sinceramente es lo que yo creo, que con el padre se comunicaba pues en español y con los indios, porque así se dice y se decía, se comunicaba en quechua. Porque es muy difícil encontrar una persona como Arguedas que alcance un alto nivel en dos idiomas al mismo tiempo y al mismo tiempo pueda expresarse literariamente en ellos. Bueno, es cierto que se puede, pero eso lo hermana justamente con algunos intelectuales, algunos escritores en el mundo que han alcanzado ese nivel de escribir con la misma fluidez en un idioma u otro. Y Zapachevi Singer, por ejemplo, que es un escritor que empezó en yiddish, en polaco, y luego escribió en inglés y ganó el premio Nobel. Vladimir Nabokov, por ejemplo, que bueno, pues es ruso, escribe en alemán y escribe en inglés. Y nosotros tenemos un poeta, César Moro, que escribía con la misma fluidez, tanto en español como en francés. Y Ecuador tiene un gran poeta que yo quiero siempre reivindicar, que se llama Alfredo Gangotena, nacido en 1904 y muerto 40 años más tarde, que fue mandado por sus padres a estudiar ingeniería civil y se hizo poeta, primero surrealista y después fue solo él, Alfredo Gangotena, un gran poeta. Entonces yo quisiera insistir en esta característica que no es muy frecuente en la historia literaria y que sí lo es en el siglo XX, mejor dicho, aparecen casos notabilísimos. Entonces, dicho esto, quiero decir que Los ríos profundos, créanme, los que no lo han leído, es una de las novelas más hermosas escritas en idioma español, porque está escrita en español. Es español, es el español andino, mezclado, trufado de palabras quechuas que los peruanos conocemos en su gran mayoría y que por eso es que hemos apelado en esta edición, ¿cierto?, a especialistas como Rodolfo Cerrón Palomino para que nos ilustre sobre esas palabras que un lector peninsular, por ejemplo, puede no entender. Pero hay muchas que ya se han incorporado. En ese sentido, yo creo que Arguedas, junto con Juan Rulfo, serían los exponentes mejores durante todo el siglo XX de esa alianza entre una cultura ibérica y una cultura pues, de los pueblos originarios. Aunque en el caso de Rulfo, digamos, las palabras nahuas o mayas sean pocas, pero sí los mexicanismos muchos. Entonces, es un modelo, justamente la diversidad del idioma, este libro magnífico.
casi podría decir que es el ejemplo mayor en el Perú de un acercamiento entre prosa y poesía. Exactamente como son algunas de las páginas de Marcel Proust. Estoy pensando en el primer y segundo tomo de Marcel Proust, que es uno de los escritores, bueno, de mayor prestigio en el mundo. Hace 10 o 15 años hubo una encuesta mundial sobre novelistas con críticos literarios. Primer puesto, Cervantes. Primer puesto en el mundo, Cervantes. Segundo puesto, Marcel Proust. Joyce, sexto. No me olvido. O sea, la gente en el mundo prefiere a Cervantes como un gran ejemplo. Y en el Perú, hace 2 semanas, ha habido una encuesta, no sé a quiénes se la han hecho, ¿cuál es la novela peruana más leída o que prefiere la gente? Los Ríos Profundos. Después siguen 3 novelas de Vargas Llosa, pero es un dato verídico. Entonces quiero decir otra cosa, que una de las garantías de la continuidad de Arguedas como, digamos, escritor paradigmático del Perú, es que se ha convertido en un personaje popular, es decir, en un héroe cultural. Entonces los detalles sirven y no sirven. A la gente no le importa. Arguedas es un gran autor y lo siente, y de tal manera que la curiosidad lleva hasta los niños a poder leer, por ejemplo, algunos de sus poemas. Y yo quisiera poner al lado de Los Ríos Profundos los poemas en quechua que él escribió. Entonces, cuando Arguedas es presentado como un escritor del pasado, yo digo, este escritor del pasado, uno que en 1960 escribe una oda al Yet, de ninguna manera. Bueno, Alguien me estaba diciendo a propósito de esta edición, el día de ayer, me dice, falta la biografía de Arguedas en esta edición. Yo digo, acuda usted a los escritos de Carmen Pinilla. Carmen Pinilla es una persona que ha consagrado toda su vida a Arguedas y me ha dicho esto, para que ustedes, digamos, tomen conciencia de cómo puede una persona interesarse en otra, ¿no? Me dice, sé más de la biografía de Arguedas que de mi propia biografía. ¿Ya? Entonces yo creo radicalmente eso. Bueno, creo que ya hablé bastante. Voy a terminar con esto. Lo que yo siento en la novela, digamos, algo que no está en otras novelas contemporáneas o no está mucho, y es el acercamiento absoluto que existe en una porción de la literatura hispanoamericana con la naturaleza. Es imposible sentir a Arguedas si uno no siente también amor por la naturaleza. Y él procura, digamos, hermanar el amor por la naturaleza y el amor también, y esto voy a decir una palabra extraña, tal vez con Arguedas, a la modernidad. Y hay unas frases que yo he incluido ahí en las páginas que he escrito sobre el río Pachachaca. Y entonces dice que, estoy solamente, digamos, citando de memoria, que él no sabe qué cosa es más hermosa, si el río Pachachaca o el puente que construyeron los españoles. Y yo creo que esa sería una síntesis y bien dicha aquí en la ciudad de Cádiz. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marco. Alonso, por favor. Muy bien, muchas gracias. Santiago, me siento muy feliz, también muy reconocido como peruano, como escritor, por esta gran edición, por la calidad siempre de las ediciones de Alfaguara, por estar aquí con mis amigos tan queridos y con todos ustedes hoy día. Yo creo que esta es una gran ocasión. La novela de Arguedas es un ejemplo de la prosa lírica, creo yo, más brillante que se ha escrito, o una de las más brillantes que se ha escrito en lengua española. La historia es la de un joven, Ernesto, que, bueno, al comienzo de la novela viaja con su padre, pero pronto se queda en un colegio. Es una novela con muchos tintes autobiográficos, evidentemente, porque ocurre en la región de Apurímac. Y este joven, Ernesto, es el portador de estas experiencias
luminosas de contemplación del mundo natural, como ha dicho Marco, ¿no? Hay pasajes extraordinariamente bellos, como el pasaje en el que los viajeros se detienen debajo de la estrella del lucero, ¿no? En una madrugada, cuando atraviesan un abra. Son unos viajeros que simplemente ven el cielo, contemplan la estrella y se detienen a reparar en la belleza de este momento de la naturaleza. Y como ha dicho Marco, creo que la palabra fusión, integración y armonía son fundamentales para entender este libro. En primer lugar, la fusión entre la herencia española y la herencia indígena, entre el mundo natural y el mundo espiritual, naturaleza y espíritu, la fusión entre el quechua y el castellano. Es decir, que todo en el libro creo que yo tiende hacia esta visión de integración, ¿no?, de mundos dispersos. Y esto es un momento clave para entender, creo yo, el universo del que parte este libro, ¿no? Mientras que en el mundo occidental lo fundamental son las separaciones, las diferencias, los contrastes y la oposición entre, bueno, razón y emoción, o mundo físico y mundo espiritual. Creo que lo fundamental en este libro es esta visión integradora del universo en una sola imagen y en una sola sensación. Un elemento fundamental, por ejemplo, es que en el mundo occidental el ser humano se presenta como enfrentado a la naturaleza, ¿no? Como diferente de la naturaleza, mientras que en el mundo andino el ser humano es parte de un mundo mucho más amplio al que está integrado, ¿no?, como un elemento más, no como un ente separado de los otros. A lo largo de la novela, digamos, no se lee, creo yo, como una novela de intriga, de desarrollo argumental y de búsqueda de sorpresas. Más bien, a lo largo de la novela hay una serie de revelaciones, sorpresas, iluminaciones, experiencias luminosas, y no se tampoco puede descartar el ánimo, ¿no?, de reivindicación social que acompaña esta visión de la naturaleza, ¿no?, la rebelión de Felipa y las chicheras y todo lo que esto supone en relación con el movimiento de los ríos profundos que van anunciando también la rebelión social, ¿no? Me conmueve, ¿no?, cada vez leer este libro, cada vez que lo releo. Lo he leído, pues, muchísimas veces. Cada vez descubro más pasajes extraordinarios, ¿no? Muchos de ellos, pues, basados en la animización de la naturaleza, en la conversión de los entes naturales en seres sagrados, ¿no?, en la sacralización de este universo. Creo que parte de mi devoción a este libro no solo es literaria, sino también personal, porque Argueda fue muy amigo de mis padres. En mis recuerdos de cuando yo tenía 11, 12, 13 años, él iba a almorzar todos los martes a mi casa. A nosotros, que éramos niños, nos impresionaba que él hablara en quechua con la cocinera de nuestra casa, y nos impresionaba que había perdido parte de un dedo. Bueno, éramos los niños, somos observadores. Y también nos impresionaba mucho que nos hablaba a los hijos de sus amigos. O sea, a Marón Marcos y a mí nos hablaba, nos conversaba, nos regalaba libros, nos pasaba a recoger en su Volkswagen cuando había un partido de fútbol en el estadio. Lo que más lo impresionaba al ir a los partidos era el fútbol, pero sobre todo ese universo de vendedoras ambulantes donde había torres de cebollas, huevos fritos, salchichas, panes, con unas humaredas impresionantes llenas de aceite, y las conversaciones con estas personas ahí afuera. Y recuerdo que cuando viajábamos, él siempre decía que el corazón de un pueblo está en dos lugares, ¿no?, en el pueblo, que son el mercado y el estadio de fútbol. Claro, entonces los domingos, cuando íbamos a algún poblado, en las mañanas íbamos al mercado y en las tardes íbamos al estadio. Pero no el estadio, no va a haber el partido, sino que en los estadios en provincias hay
desfiles, conjuntos de música, sorteos de un chancho, cosas de ese tipo, que expresan un poco la identidad de cada lugar. Era un hombre extraordinariamente, pienso yo, para, por lo menos en nuestra percepción, divertido, contador de anécdotas, ¿no? Recuerdo que vio una propaganda de una película que decía borrascosa y abrumadora y empezó a decir que todo era borrascoso y abrumador, hablando de estas dos. Y por eso me impresionó mucho cuando me enteré de su suicidio en noviembre del año 69 a los 58 años. Cuando empecé a leerlo realmente, ¿no? Sentí, ¿no? Cuando empecé a leer su novela, sentí que nos seguía hablando, que era la misma voz, las mismas frases, la misma naturalidad, la misma sencillez y la misma poesía de cuando nos hablaba a los niños. Y quiero, bueno, quiero recordar también algo aquí que me parece un detalle interesantísimo en su legado, en su recuerdo, y es que en el año 2004, ¿no? Cuando él, bueno, había llevado a muerto ya desde el año 69, con 35 años, ocurrió un hecho que me parece a mí absolutamente extraordinario y no sé de otros casos, que es que el club departamental Andahuaylas o Apurímac, no recuerdo, bueno, organizó un secuestro de su cuerpo. Es decir, hicieron una serie de trámites y una serie de engaños, desenterraron su cuerpo, ¿no? Los miembros de este club. Y esa noche lo llevaron a una agencia funeraria y a la mañana siguiente lo subieron en una camioneta. Todo esto, por supuesto, totalmente ilegal y totalmente sin el consentimiento de su viuda ni nada. Y se lo llevaron por las carreteras hasta Andahuaylas, donde él había nacido. Y cuando llegó el cuerpo de Arguedas a Andahuaylas, hubo una semana de suspensión de clases, suspensión de actividades, todos los niños, y hubo una cola inmensa de gente desfilando para ver el cadáver que llevaba 35 años muerto, como les digo. Y entonces, y ahí está en Andahuaylas hasta este momento. Todo, por supuesto, pero era ilegal, pero ¿quién se iba a oponer a toda la fuerza de todos estos andahuaylinos y apurimeños? Entonces, a mí me parece que, dentro de lo que ha dicho Marco, dijo una frase como héroe cultural, había algo más en él que un escritor. O sea, lo que hizo Arguedas fue un proyecto para reivindicar la cultura andina, el mundo andino, la geografía andina, que incluyó promover su música, promover su artesanía, ¿no? Y la literatura era parte de eso. Pero creo que la gente de todo el mundo andino, tal vez especialmente de Apurímac, lo vio y lo ve como algo que es mucho más que un escritor, ¿no? Lo ve como un héroe cultural, como ha dicho Marco, como un santo cultural, como un personaje que realmente amó ese mundo, esa cultura, que se comprometió a fondo, que le entregó el alma a esa raíz profunda, ¿no? Que lo alimentaba. Y que quiso y logró convertir esa alma en un lenguaje original, potente, extraordinariamente bello, que nos sigue subyugando y que, bueno, gracias a esta edición podremos todos disfrutar. Así que muchas gracias. Don Sergio, por favor. Gracias, Santiago. Muy amable. Primero, darle las gracias a la Academia Peruana por haberme incluido entre los prologuistas de este libro y la Real Academia de la Lengua por esta que yo considero una gran distinción, haber escrito estas páginas sobre uno de los escritores más admirados por mí. Yo me he acercado a este libro no como especialista en Arguedas, no como especialista en el indigenismo, estoy lejos de serlo, sino como un lector que disfruta un libro, y he hecho esta relectura
quizá mi tercera o cuarta relectura de Los ríos profundos para escribir estas páginas. Lo primero que yo he querido hacer es desclasificar a Arguedas, porque en la historia de la literatura de América Latina somos muy dados a las clasificaciones y hemos encasillado a Arguedas como escritor indigenista. Y me parece que eso no ayuda a ver la dimensión universal literaria que tiene. El indigenismo tiene pros, tiene contras, tiene detractores, tiene gente que lo considera muy importante. Esa es una discusión aparte. Yo creo que igual que Rulfo, Arguedas fue un indigenista, pero no estrictamente en el sentido literario. Él era un antropólogo, un sociólogo que se preocupaba por las raíces de su propio pueblo, el pueblo quechua era su pueblo, el pueblo andino era su pueblo, y era su profesión universitaria, un académico indigenista, igual que lo fue Rulfo. No olvidemos que Rulfo fue muchos años de su vida funcionario del Instituto Indigenista de México. Y en esta que vuelvo a llamar desclasificación, lo primero es esta división que hemos hecho en la historia literaria de América Latina de un antes y después del boom. Es decir, todo lo que está después del boom es valioso, moderno, acudiendo al sentido de modernidad, y todo lo que está antes del boom hay que ponerlo en cuestión, porque entra en las clasificaciones, entre ellas Arguedas, el indigenismo. Y yo hago notar en las páginas que escribí que la coincidencia de años en que se publica, el año que se publica Los ríos profundos es el año que se publica La región más transparente de Carlos Fuentes. Y es como si estas dos líneas se abrieran y se separaran irremediablemente. Una va hacia la modernidad y otra viaja hacia el pasado. Y no es así. La modernidad de la literatura latinoamericana se ha construido de otra manera. Y dentro de este afán de clasificación, siempre empezamos por decir, no hay novela latinoamericana importante en el siglo XIX si excluimos el portugués. Si excluimos la novela brasileña, que es parte esencial de la historia de la literatura latinoamericana, y entonces tenemos que encontrarnos con el nombre de Machado de Assis. Porque las memorias póstumas de Blas Cubas es el libro no solo de la modernidad en América Latina, sino de la posmodernidad. Es un libro que sigue resonando con ecos cervantinos. Cervantino es el padre, Cervantes es el padre de la modernidad también. Y a mí me gusta ver la literatura por las cumbres que va creando en cuanto a nombres que se identifican con la modernidad. Y en este sentido, los nombres de Alejo Carpentier, el nombre de Miguel Ángel Asturias y el de Juan Rulfo, que nos mueven, y el de Arguedas, por supuesto, que nos mueven desde ese concepto de lo real maravilloso al realismo mágico. Entonces tenemos que ver a Arguedas también en el mundo de lo real maravilloso. Igual que se construye el mundo de Hombres de Maíz de Miguel Ángel Asturias, se construye el mundo de Los ríos profundos. Es una mixtura de culturas. Los dos son novelas que pudieran, si queremos llamarlas indigenistas, porque nacen de esta raíz mixta, de este mestizaje, que es el que venimos a celebrar en este, congreso. Y hay para mí distintas maneras de leer Los ríos profundos. Yo prefiero leerla como la novela contada por un niño. Y en la literatura, los universos creados desde la infancia son los mejores. Son los más puros, son los más transparentes y son los que nos comunican más afectivamente. Entonces, esta novela, si la leemos cuidadosamente, no se desarrolla en el mundo indígena,
decir, el mundo indígena es un testigo, la naturaleza y los hombres que forman esa naturaleza, lo ha dicho muy bien Alonso, en la cultura indígena, no solo en la cultura andina, en la cultura indígena de Nicaragua, de Guatemala, de Perú, del Ecuador, el ser humano es parte de la naturaleza. Y las agresiones contra la naturaleza, por eso son tan brutales contra el ser humano. Lo vimos viendo en el Brasil, lo vemos en Nicaragua, cómo estas agresiones van a herir profundamente al ser humano que vive en esa naturaleza. Entonces, la naturaleza está como testigo en esta novela, que es una novela construida desde la infancia, construida más que en el entorno indígena, que está como una referencia, resonando con sus ecos, está construida en el patio de un colegio. Y quienes interpretan los papeles de los adultos son los jovencitos, los niños de ese colegio, porque todas las pasiones, los dramas, las contradicciones de clase que se dan allí hay niños que son hijos de ricos, de hacendados ricos, hay otros que están becados por los curas maristas porque son muy pobres. Entonces hay una contradicción en el patio de ese colegio, y Ernesto es un personaje inmerso dentro de ese universo infantil. De manera que más que, no, que una que novela de textura indigenista, como podría ser El mundo es ancho y ajeno, o como podría ser Huasipungo, que defienden una tesis de lo indígena enfrentado al mundo europeo occidental, que esa es harina de otro costal, esta es una novela que a mí me recuerda más bien La ciudad de los perros. Y esa es la última conexión que yo hago en las páginas que escribí. Es decir, el escenario en que se desarrolla La ciudad de los perros es un escenario muy similar al escenario en que se desarrollan Los ríos profundos. Y yo, pues, lo que hago es defender la modernidad que tiene Los ríos profundos y que tiene Arguedas como actor, que una cosa es como autor. Una cosa es Arguedas, el científico social, y otra cosa es Arguedas, el gran novelista universal. Muchas gracias. Bueno, hay muy poco que añadir para completar la explicación de la edición que estamos presentando después de las luminosas palabras que hemos oído con anterioridad, pero ya que estoy sentado aquí en el estrado con tan ilustres compañeros, algo diré sobre la novela. La veo yo más desde la perspectiva que acaba de explicar, contraria a la que acaba de explicar Sergio, no de Arguedas escritor, sino de Arguedas antropólogo, porque he querido completar los análisis que se han hecho en el texto, los análisis literarios que se han hecho en el texto, con un análisis del contexto socioeconómico en el que vive Perú y el tiempo de Arguedas y su vida política, social y de familia. Diré de entrada que no es nada justa la crítica que decía Marcos, que ya nos han hecho, de que no está la biografía de Arguedas en este libro, porque no es cierto. De un modo u otro, la biografía es una autobiografía, está en el texto y está continuamente lleno los textos de Arguedas de referencias a su propia vida, pero nuestras propias introducciones están llenas de referencias a cómo pasó por la vida este personaje, desde la circunstancia de que naciera en una familia separada, el hecho de que él tenía unos rasgos muy europeos que le hacían precisamente no ser, tener muchas dificultades de integración en la comunidad indígena en la que vivía, los criados de su casa, y también muchas dificultades de integración en la familia de carácter europeo a la que pertenecía, porque su creencia era más bien los indígenas. Y luego es un personaje que vivió toda su vida, y está dicho en los estudios preliminares, en una gran contradicción personal, porque esa querer vivir toda la vida respetando y amando extraordinariamente la cultura indígena que había aprendido en el entorno familiar, en la cocina de la casa donde vivió.
y al mismo tiempo tener una... Él dice que no renuncia para nada al castellano y a la cultura castellana, que ha aprendido mucho de la cultura europea y que ha hecho muchas demostraciones, pero no quiere perder para nada la cultura de los pueblos originarios que ha conocido. Y además, porque no tiene palabras para explicar muchas cosas para las que solo encuentra las palabras propias del idioma originario y no tiene otras referencias que pueda emplear. Ese empleo simultáneo de las dos lenguas, las dos culturas, pues es algo que trastorna a Arguedas a lo largo de su vida y lo marca de manera indiscutible, de modo que la vida de Arguedas, que está contada, existe en los prólogos de un modo u otro, termina con ese famoso día en el que Mario, en su ensayo sobre la utopía arcaica, subraya mucho el hecho porque le llama mucho la atención. Arguedas acaba dándose dos tiros en la cabeza, subraya Mario de cómo se puede ocurrir una cosa así, dos tiros, ¿no? Que no parece fácil concluir la operación. Bueno, dicho esto, desde una perspectiva biográfica y del análisis literario de la obra, en la que no tengo ya nada más que añadir, sí puedo comentar que lo que me ha interesado mucho de Arguedas es su vertiente de antropólogo. El hecho de que él fue un personaje que en su vida, por su influencia, pues ha sido un referente del indigenismo, sino como literato, que también lo ha sido en tanto que pensador, ¿no? Y permite la reflexión sobre Arguedas hacer un recorrido sobre qué significa eso del indigenismo y su evolución, que a mí me parece de mucho interés. Se dice de él siempre, es un escritor indigenista, como ha recordado Sergio, y claro, la primera pregunta es, ¿qué es ser indigenista? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo hay que escribir para ser indigenista? En España hemos aprendido desde siempre, en nuestra propia historia, que los indigenistas que aparecieron en América se llamaban Fray Antonio de Montesinos, que es el que hace la famoso discurso del segundo domingo de Adviento en la Española, don Pedro de Córdoba, que era el prior de esa, un poco más allá, Bartolomé de las Casas, o en fin, como gran constructor de una teoría que sirva para las relaciones internacionales con los indios, el padre Victoria, y las dos célebres relaciones de Indis. Para un lector español o un erudito español o un estudioso, ha resultado difícil de aceptar que se haya borrado el mapa toda esa literatura como no indigenista. Eso no es indigenismo. ¿E indigenismo qué es, por tanto? Indigenismo es un movimiento que aparece mucho tiempo después de que las colonias dejan de serlo y se constituyen en repúblicas independientes, un movimiento que trata de recuperar la cultura originaria y trata de proteger a los pueblos indígenas y a sus individuos ante la enorme opresión, no de España, no del colonizador, sino del gobernante independiente después, en virtud de un fenómeno que se produjo en América, pues muy importante. España trató a los indígenas en su tiempo produciendo leyes que establecían una protección especial, pueblos de indígenas, alcaldes indígenas, justicia indígena. Otra cosa es que esas leyes se cumplieran, porque a tantos kilómetros de distancia la vulneración de esa legislación era cosa de todos los días. Pero cuando se produjeron las independencias, aquellos estados declararon la igualdad de todos, la igualdad absoluta. Por tanto, la igualdad de los indígenas y los criollos. Y esa igualdad produjo un fenómeno de desigualación inmediato, de opresión mayor que el que resultaba de la existencia de una legislación especial que desapareció. Y de ahí que aparezcan ya a principios del siglo XX pues movimientos que reivindican la singularidad de las culturas originarias y la necesidad de protegerlas y de desarrollar políticas específicas que pongan en valor también y que hagan participar a esas comunidades. En esa situación aparece la literatura de Arguedas. Ese movimiento es un movimiento fundamentalmente socialista y marxista, donde aparecen nombres muy importantes en Perú que lo defienden, y Arguedas es uno de los personajes que, desde el punto de vista literario, se suma a ese movimiento.
con poco éxito, hay que decir. Realmente la pesadumbre de toda esta, esta generación es que no progresan en absoluto, por más no progresan sus ideas casi nada. Porque una cosa son las declaraciones y luego la transformación de esas ideas en derechos específicos de las comunidades indígenas para las que se reclama que le devuelvan las tierras de las que lo privaron, que le devuelvan los derechos y que se establezcan pues, garantías de que realmente hay autogobierno. Cuando muere Arguedas, todavía de esto no se había conseguido nada, porque el gran movimiento del indigenismo definitivo empieza en los años 70, cuando hay una nueva corriente doctrinal que plantea las cosas de otra manera, plantea la necesidad de convertir todos esos enunciados políticos en derechos efectivos, derechos exigibles, que es lo que van a ir reconociendo poco a poco las constituciones y las declaraciones universales de derechos de los indios, como hasta llegar a la Declaración de Naciones Unidas de 2007, que es un hito en todo esto, porque a partir de ahí hay derecho a la autodeterminación de las comunidades indias, derecho efectivo al retorno de las tierras, derecho a constituir, a defender los derechos tradicionales, a aspirar al retorno de la vieja cosmogonía. De modo que se ha producido a partir de entonces una especie de apelación al retorno de los antiguos dioses, porque, de una manera metafórica de verlo, porque realmente se están volviendo a poder sostener como derechos los que lo fueron antes de la colonización por parte de esas comunidades. A mí me parece realmente bueno, deslumbrante esa sucesiva transformación. La aportación de Arguedas y su generación, que es la de la generación mitad del siglo XX, y la importancia que esto ha tenido para la literatura, de la que ha salido tanta literatura importante, la del boom y la anterior y posterior al boom, de donde sigue saliendo tanta literatura importante, y en fin, la trascendencia que esto tiene, porque no está en juego solamente un ejercicio de imaginación literaria, está en juego una transformación política y social de América de enorme envergadura, que se está reflejando además en las constituciones últimas que se están aprobando en algunos países, donde este tipo de reivindicaciones tiene finalmente un reflejo. De modo que también nos da eso este hermosísimo libro, por el que hay que dar la enhorabuena a Pilar y a la editorial que lo ha dado cobertura, desde luego a la Academia Peruana, que lo ha impulsado con tanta convicción, y a todos los que hemos tenido la fortuna de apoyarlo con algunas palabras. Y a todos ustedes, muchas gracias y damos por terminado el acto. Thank you.